Tengan una cordial bienvenida a otro programa de Disrupciones, Diálogo sobre Docencia. Hoy tengo el gran gusto de conversar con el señor vicerrector de Docencia de la Universidad Castro Carazo, el doctor Carlos Alberto Barrantes Rivera. Te iba a poner los apellidos al revés. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Muy contento de la invitación y muy cómodo a la vez. Carlos, hablemos un poquito primero de vos. Vos sos economista primero. ¿A dónde? ¿Cómo llegaste a ser economista? Sí. Yo digo que desde muy joven me apasionó las ciencias sociales en general. Conforme fui avanzando en la secundaria, tuve la dicha de tener algunos profesores en el colegio que le dedicaban un poco de tiempo a uno para hablar de qué es lo que uno quería, cuál era el proyecto, dónde se veía uno el día de mañana, y algunos de ellos influyentes eran matemáticos. Y ellos que posiblemente veían cosas que uno a esas edades no se ve a sí mismo, ellos daban algunas recomendaciones, entre ellas la posibilidad de que yo estudiara economía. Por supuesto que yo no tenía tan claro qué era la economía y me dediqué un poco a abordar qué hacen los economistas y cuáles son las posibilidades, y en conclusión vi en la economía la posibilidad de tener mayor probabilidad de abarcar todo en términos de visión de mundo y en términos de posibilidades de contribuir a la solución de problemas en el ámbito nacional, porque realmente en aquel entonces los principios de los 70, mentiras que yo tenía una visión muy lejos, más allá de Centroamérica o Latinoamérica, no lo veía. Y entonces ahí, a partir de esas conversaciones y consejos de gente más grande, me incliné por la economía y creo que fue un gran acierto porque la economía me ha permitido ver mejor el mundo y apasionarme por algunas cosas colaterales que tiene el estudio de la economía, como la política, como la sociología, como la antropología y por supuesto que también la educación, que es en el ámbito donde estoy ahora desde hace mucho rato laborando. Bueno, decís que en aquel momento no tenías una mirada muy lejana y pensabas en contribuir con el desarrollo del país, pero te fuiste lejísimos a estudiar. Sí, y quiero hacer una mención sobre esto de servirle al país, porque mucho de mi vocación de servicio tiene nombres y apellidos, y es el nombre y los apellidos de mi mamá. Mi mamá entregó su vida al servicio de las personas por medio de su profesión como enfermera obstetra, y eso a mí me caló mucho, ver una mujer con una vocación impresionante, donde el lucro no era importante sino el servicio, y eso también influye mucho. Yo empecé a estudiar economía en la Universidad Nacional después de graduado en el colegio, y de repente un amigo mío, amigo del alma, que en paz descanse, me invitó a que participáramos para una beca con la posibilidad de ir a estudiar a la antigua Unión Soviética. Él me manifestaba que la probabilidad era altísima que los dos fuéramos,
habíamos hecho la primaria juntos, era mi vecino del alma, mi compañero de fútbol, de aventuras, y apliqué a la beca con la gran sorpresa que a mí sí me dieron la beca y a él no le dieron la beca. Y entonces entré en unas dudas terribles, porque estamos hablando... Un poco de lealtad. Claro, pero además de eso, con él el problema era muy sencillo. Él como amigo decía, mira, esa oportunidad, si te llegó, aprovecha. Yo no la quería. Pero la otra coyuntura es, estamos hablando de finales de los años 70, la Guerra Fría en lo más y mejor, o por lo menos estaba latente, y con una fama de que era una sociedad muy cruel con los niños, comunistas, malos, comían niños y niñas, todo lo que se hablaba de un lado para otro en la Guerra Fría. Y un día llegué, esperé a mi mamá y le pregunté, le conté, porque todo esto lo hice sin consultarle a ella, aplicar a la beca, etc. Y un día, cansada, después de una jornada de 16 horas, que llegó mami a casa, le conté lo que había hecho y que tenía su oportunidad y que quería ir a estudiar afuera, que esa era la intencionalidad. Pero en el fondo mi consulta era para que ella me dijera que no. Lo que no esperaba era que la respuesta fuera totalmente coherente, como siempre fue mi mamá. Es una oportunidad que usted tiene, pero es una decisión que usted toma, porque bien que mal usted estudia aquí en una universidad y ahí le están ofreciendo otra oportunidad que tiene otras ventajas adicionales. Entonces tomé la decisión de irme y ahí estudié en San Petersburgo, estudié economía y luego saqué un máster en planificación económica. Bueno, esa debe haber sido una experiencia maravillosa, ¿verdad? En un lugar tan lejos, con las comunicaciones que no eran fáciles, con un clima tan árido, con una cultura tan diferente, que me imagino que en una ciudad tan hermosísima, que te dio muchísima formación, además de toda la parte de información y disciplinar. Para eso tendríamos que hacer otro programa. Claro. Ahora vamos a hacer un poco un salto y ver, bueno, ¿te fuiste tan lejos? ¿Cuánto estuviste fuera? Yo estuve un poco menos de 8 años. 8 años, sin venir. Sin venir, 5 años y medio, más o menos. Pero, ¿en qué momento haces el enlace más directo con la educación? Porque ya nos explicaste al principio que la economía te da una visión muy global e integral de toda la organización social, incluyendo la educación. Pero ¿cuándo es que empezás a hacer esos nexos más directos con la educación particularmente? Sí, yo creo que cuando estaba en el colegio. Y uno hoy, que algunas veces me ha hecho esa pregunta, mi maestra de primaria tuvo una influencia enorme. Yo estudié en una época en que algunas escuelas eran para varones y otras para mujeres, y en una época en que la maestra lo tomaba uno en primer grado y lo soltaba hasta que uno se graduara. Y esa maestra a mí me marcó mucho y me maravilló el don de ella para que uno se encantara con los aprendizajes. Entonces eso, de una u otra forma, aunque uno puede ser que en su momento no lo haya racionalizado tal, pero eso queda. En el colegio yo tenía fama de, en algunas asignaturas, que le era muy difícil al docente, que algunos compañeros míos
aprendieran tan rápido, ellos promovían mucho el trabajo entre pares. Inclusive era una época en que los sábados se iba a clases. Y en muchas ocasiones el sábado se convertía para dar centros, para la gente que tenía algunos ritmos más lentos de aprendizaje. Entonces a mí me escogían muchas veces para que yo diera el centro. Para que ayudaras a tus compañeros. Para que yo ayudara a mis compañeros. Lo recuerdo que lo hice en francés, lo hacía a menudo en matemáticas, en estudios sociales también. Y también en el colegio tuve una profesora de español, que en paz descanse, que también me fomentaba mucho esa posibilidad de que yo ayudara con los aprendizajes entre pares. Y nada, después estudié lo que estudié, regresé al país con unas ganas de no hacer absolutamente nada, por lo menos durante 6 meses. Fue intenso mi vida en términos de estudiante. Hay que ser muy riguroso si uno quiere ser buen estudiante, hay que dedicarle muchísimas horas, hay que ser muy perseverante, muy disciplinado si uno quiere tener logros importantes. Y yo regresé muy agradecido con la experiencia, con la sociedad que me acogió, pero yo quería descansar. Y de repente, no tenía un mes de estar en el país cuando recibo una llamada telefónica que había una posibilidad de contratar a un economista en el ministerio, que es un poco. Que si yo estaba interesado, yo dije que sí. Eso fue en 1987. Dije que sí, fui a la entrevista, me fue muy bien, me entrevistaron rarísimo porque fue hasta un domingo. Me entrevistaron, me preguntaron sobre la disponibilidad, yo dije que sí tenía disponibilidad, entonces me dijeron, venga mañana, empieza mañana. Y así fue como empecé mi contacto con el Ministerio de Educación Pública, con el sistema educativo en general y el ente rector, en este caso el ministerio. Y la sorpresa mía era que no era un economista cualquiera que necesitaba, sino era el jefe del Departamento de Estudios Económicos, del área de planificación del Ministerio de Educación Pública, y empezó el contacto. Y eso te dio un conocimiento profundo y amplio del sistema educativo que está presente. Claro, porque entre otras cosas, nosotros veníamos a hacer algo así como un observatorio. Hacíamos un análisis de logros, el análisis de logros asociado a costos, lo analizábamos por los diferentes niveles, incluyendo desde la educación preescolar, que en aquel entonces tenía bajísima cobertura, incipiente, hasta la educación superior. Y ahí fui metiéndome y apasionándome más, teniendo contacto con la parte sustantiva del sistema educativo, con educadores, con maestras, maestros, directores, los alumnos, conocer todo el territorio nacional, lo urbano, lo rural, las costas, las montañas, poblaciones indígenas de distintas culturas que tiene este país, e inclusive vincularme a organismos internacionales como el BID, Banco Mundial, entre otros, con los cuales gerencié muchos años los proyectos más importantes de los últimos 20 años que ha tenido el país para mejorar la calidad de la educación del país. Y algunos de ellos incluso para promover la innovación en educación. Sí. Fueron proyectos muy importantes porque todos recordamos que los años 80 fueron años muy difíciles para el mundo entero, para América Latina, y Costa Rica también lo fue. Entonces esa década, que es conocida como la década perdida, mermó los gastos para el
para el sector social, a tal punto que se dejaron de construir centros educativos y la cobertura en secundaria se paralizó prácticamente. Entonces, en los años 90, en la segunda mitad de los años 90, es donde con un impulso, una prioridad país y con un impulso complementario de financiamiento de los organismos internacionales, empezamos a recuperar ese segundo aire de invertir en más colegios, ampliar la cobertura de la secundaria, hacerla obligatoria, inclusive constitucionalmente, programas muy ambiciosos para titular a los docentes, porque la mayor parte de los docentes que teníamos en las aulas desde preescolar hasta la secundaria eran bachilleres de colegio. Entonces, un trabajo muy intenso con las universidades en el plano de formación. Costa Rica había dado pasos importantes en las finales de los 80 con la incursión en la informática educativa en primaria. En estos otros proyectos dimos un salto cualitativo e hicimos inversiones muy importantes para ampliar en la primaria la cobertura en informática educativa, pero hacer cosas también distintas y novedosas en la secundaria. Y después vino otras épocas donde hoy cosas que son naturales, fuimos pioneros como el proyecto Innovación Educativa, donde habían pizarras inteligentes, tecnología móvil. Hubo una ruptura con las formas como se venían haciendo las cosas, una inversión muy importante en textos para el sistema educativo, recursos para los aprendizajes en general, fichas didácticas para la primaria. Fue una época de mucho dinamismo y de mucha inversión para mejorar por lo menos las condiciones y ampliar cobertura en secundaria y tratar de ayudarle mucho a los docentes en su crecimiento profesional y con ello fortalecer el desarrollo de sus habilidades. Y vos también tenés experiencia como docente, no sí. Solamente esa cercanía tan profunda con el sistema educativo, sino en el aula directamente. Sí, mientras transitaba en esta carrera dentro del sistema educativo, en algún momento me dieron la oportunidad, me preguntaron si quería colaborar con un curso en educación superior. En una universidad. Oportunidad que, por supuesto, dije que sí. Si bien es cierto, hasta ese entonces, que fue como por ahí de 1994, no había dado clases, todo ese tiempo para atrás tuve mucho vínculo con los docentes de este país en todo el territorio nacional. Dije que sí y fue un flechazo al corazón. Ahí sentí pasión, sentí mucho más ganas y hasta la fecha tengo ya prácticamente, voy a cumplir un año que dejé de dar clases para ocuparme en este puesto en la Universidad Castro Carazo. Me siento muy orgulloso, muy contento, pero es apasionante. Entonces, y complementa mucho algunas de las cosas que estaba haciendo, porque los cursos son muy asociados a la disciplina primaria, que es economía, planificación económica, pero es algo apasionante. Y te enganchaste tanto con educación que terminaste complementando tu formación con un doctorado en educación. Sí, es parte de la mejora constante, pero tener plena conciencia de que esas oportunidades que le abre la vida a uno, esas oportunidades tienen ciertas responsabilidades también. Y unas responsabilidades que uno no puede
seguir incursionando en un automático en las distintas áreas que va transitando. Entonces, parte de lo que me planteaba era que tenía la necesidad como persona, como profesional y como ciudadano que tiene vocación de servicio, de buscar cómo, en una forma más sistematizada, más científica, encontrar algunos otros saberes para hacer mejor las cosas. Y en ese entonces sale la oportunidad de un doctorado en mediación pedagógica, único en el país, y me matriculé en la primera generación, un doctorado que me ha servido mucho porque realmente me logró complementar mi práctica, mi experiencia profesional, logró ampliar mis horizontes en términos de visión y de sensibilidad, y vide mi comprensión en cuanto al quehacer sustantivo donde yo estaba laborando. Y nada, eso es parte de lo que yo creo que ha sido de los aciertos últimos, porque además lo hice en una edad madura, y eso también creo que me sirvió mucho. Con todo este transitar en la práctica y en la formación y en la educación, y llega hace un año, entonces, si te dan la responsabilidad específicamente de ocupar la vicerrectoría de docencia de una universidad, ¿cuáles crees vos que son los retos actualmente de los docentes en general, todo el sistema educativo? Pero bueno, hablemos en la universidad, que es donde estamos. ¿Y qué acciones estás proponiendo vos para acompañar a los docentes a poder enfrentar esos retos que nos presenta en la actualidad? Sí, esta es una universidad que su trayectoria es una trayectoria muy robusta de 80 años de estar en el sistema educativo en distintas formas, y hoy es una universidad que no solamente se siente muy orgullosa, o nos sentimos muy orgullosos del pasado, sino que está en una edad madura para pensar en los siguientes 80 años. Y para pensar en los siguientes 80 años hay que hacer muy bien las cosas en tractos pequeños, y por eso el tracto pequeño es repensarnos en los 5 años que vienen, no solamente en esas cosas sustantivas que la gente anda buscando, que sí lo estamos previendo, que es mejores condiciones, y mejores condiciones pasa desde los temas de infraestructura, los temas de equipamiento, las formas como se aprende, etc. Pero además de eso, de esas cosas que son muy importantes, lo importante es tener claro, en esa perspectiva del futuro, cómo está cambiando el mundo y cómo deberíamos nosotros de repensarnos. Y de ahí que tenemos una política educativa institucional de reciente data, aprobada por el Consejo Universitario en el 2016, y que es el hilo conductor precisamente para lo que usted me pregunta. Está centrada en el estudiante, y por lo tanto, cuando decimos que está centrada en los aprendizajes de nuestros aprendientes, eso implica que de una u otra forma el docente, en cualquier parte que esté en la cadena esta del sistema educativo, sigue siendo una pieza más que importante, estratégica. Le ayudará la tecnología, se sentirá más cómodo en espacios, inclusive como estamos en el espacio de hoy, en el laboratorio de aprendizaje de la universidad, que es parte de las innovaciones. Entonces, como consejo universitario, como universidad, hemos definido que una de las áreas en este plan estratégico, que es
la formación de los docentes, apoyarlos a ellos para que desarrollen y fortalezcan habilidades, nuevas habilidades inclusive, y para ello lo estamos haciendo de distintas formas, lo estamos haciendo por medio de acompañamientos con expertos inclusive internacionales, estamos trayendo a la universidad conferencistas. Este mismo programa que ha servido muchísimo también para complementar, y tenemos inclusive un programa de especialización en docencia universitaria que está por iniciar la primera generación el 23 de mayo, que aprovecho para invitar a nuestros docentes, y también está abierto a... ¿No es solo para docentes de la Universidad Castro Carazo? No es solamente, sí tenemos un interés primordial que sean nuestros docentes los que mayoritariamente estén en este programa, pero perfectamente le puedo servir a un docente, yo diría inclusive de primaria, de secundaria, o docentes que están en otras universidades públicas y privadas, porque tiene un énfasis en los temas sustantivos, ¿verdad? En los temas relacionados con la persona, con la conciencia en su sentido más amplio, no solamente la conciencia planetaria, sino la conciencia del ser, en los temas importantes como la neurociencia de los aprendizajes, en la didáctica con otra perspectiva, la didáctica y la pedagogía bajo un contexto de pensamiento complejo, en fin, es la posibilidad de darle nuevas pistas y de replantearnos qué es lo principal y cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas. Que pase un poco por cómo conozco, por los temas de epistemología que también son temas centrales en este programa, y que tanto en el programa como en otras actividades que tenemos dentro de la universidad, como por ejemplo mejorar la pertinencia de los contenidos de los cursos, tenemos todo un área de innovación curricular trabajando de la mano con los directores de la academia, de las distintas escuelas y carreras, trabajando de la mano con los profesionales del laboratorio de aprendizaje, trabajando de la mano con las otras vicerrectorías y gerencias de la universidad, y obviamente con un liderazgo muy fuerte de la junta directiva, ayudando y llevando a cabo el liderazgo del norte que se ha definido. En este contexto parece que los docentes, como usted mismo lo dijo, son estratégicos para poder llevar a cabo un cambio, porque yo puedo hacer mucho cambio en estatutos, programas y planes, que como decía Piaget, quien los va a llevar al aula son los docentes. A veces no es tarea fácil, ¿ha encontrado mucha resistencia en los docentes o en los directores de carreras? Porque parece que es como un cambio de paradigma y hay como que cambiar la visión totalmente. Sí, la experiencia y casos concretos que creo que si uno medita y logra, cualquier persona que nos está escuchando y viendo, logra identificar algunas experiencias donde la gente piensa en el cambio y posiblemente lo ha definido con cierta certeza y probabilidad de éxito, pero a la hora de desarrollar lo que yo le llamo el cómo, se comete el gran pecado de definir que lo vamos a cambiar todo y lo vamos a cambiar ya. Y por lo general esa es la clave del fracaso y no del éxito. Cualquier cambio importante en las personas y en las organizaciones, y en este caso que nos ocupa en estos momentos, que es el cambio centrado también en el quehacer y en las prácticas de los docentes, y el apoyo que debe tener de todos quienes los cobijamos y los ayudamos, implica que tiene que ser
muy bien pensado, con un principio de no abarcarlo todo tan rápidamente, de apelar al voluntariado como inteligencia, es decir, yo apelo al voluntariado, pero me preocupo y me ocupo para que eso ocurra, y escoger aquellos líderes positivos que quieran matricularse en lo que yo le llamo en el primer tercio de los tres tercios que por lo general en estos cambios se apuntan y se lanzan con la idea de si se puede y yo me apunto. Por lo general en estos cambios uno tiene que identificar esa población y con esa población iniciar, porque así como las malas prácticas le generan daños y a veces contaminan a las organizaciones, a veces nos olvidamos que buenas prácticas también contaminan positivamente a las organizaciones. Y es un poco el énfasis que la Universidad Castro Carazo, por lo menos en este primer año del quinquenio, le hemos apostado, que es apostar al interés, al voluntariado y a la gente que sí quiere hacerlo. Y eso implica a todos los que trabajamos en la organización, directores de carrera y directoras de carrera, los otros profesionales, y nos ha ido bien. Posiblemente, y es lo normal, el ritmo y la velocidad del inicio sea lenta, pero si es lenta y segura, esas buenas prácticas harán que la otra tercera parte, que está pensando en si me apunto o no, se apunten varios de ellos, de tal manera que en algún momento logremos al menos dos terceras partes apuntarse, y ya veremos qué pasa con la otra tercera parte, que son a veces personas que no lo quieren hacer. Pero nosotros también tenemos que preocuparnos porque las nuevas generaciones de nuestros docentes o facilitadores de los aprendizajes de nuestros estudiantes, las nuevas generaciones que ingresan por lo menos una decena por cuatrimestre, vayamos también buscándolos con ciertos intereses que sean congruentes con los intereses nuestros, con algunas habilidades, aunque sean básicas, que son las que nosotros quisiéramos para nuestros docentes, y lo más importante, que estén dispuestos a dejarse ayudar. Eso es lo primordial que andamos buscando. Don Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, por venir a compartir conmigo y con todas las personas que nos escuchan su trayectoria de vida profesional, y también dejarnos ver el hermoso reto que tiene usted en sus manos en este momento, que imagino que en colaboración con toda la organización pues está llevando adelante. Espero en el futuro volver a conversar con usted para que nos cuente tal vez cómo le va con el segundo tercio. Con todo gusto. Muchas gracias, don Carlos. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo programa de Disrupciones, Diálogos sobre Docencia, y los espero en 15 días.